El esfuerzo que se le está poniendo el personal del Servicio Penitenciario, de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, mostrarlo también a la sociedad. Son decisiones que no fueron fáciles de tomar. Las decisiones se tomaron en un marco de mucha violencia en la provincia de Santa Fe, de mucha criminalidad, de muchos delitos probados, altamente probados, que se cometían desde la cárcel, que se cometían con teléfono celular, que iban desde homicidios hasta extorsiones. Esto no podía continuar de esa manera. Nosotros le pedimos a la legislatura herramientas distintas que nos permitan a nosotros intervenir con mucha fuerza, tener mayores niveles de control en el servicio penitenciario. Y hoy también es bueno que la sociedad pueda ver algún tipo de resultados que le ha dado este gobierno, pero fundamentalmente que le ha dado los poderes del Estado, porque esto es probable que no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido las herramientas que la legislatura a partir del 10 de diciembre nos dio y nos permitió para llegar un poco más lejos. Lo que estamos viendo hoy son 1.800 celulares que fueron secuestrados en el lapso que van los 3 meses y algo, que van desde el 11 de diciembre hasta el día de la fecha. La misma cantidad de estos 1.800 celulares es equivalente en número a todos los celulares secuestrados en los 4 años anteriores, con lo cual entendemos que hay que hacer un poco una valoración de lo que esto significa en correlación a una de las decisiones fundamentales que se han tomado desde el gobierno de Santa Fe y ejecutado por la Secretaría de Asuntos Penales y el Servicio Penitenciario, que fue restituir los grupos de requisa centralizados que habían sido disueltos. Recordemos que la tendencia en la gestión anterior era que cada director de unidad tuviera 3 o 4 empleados para hacer algunas requisas de menor porte, de menor agresividad. La decisión actual fue volver a un solo grupo que irrumpe de manera no anunciada y sorpresiva, no se le avisa ni a los directores de unidad y reporta directamente a la directora del servicio penitenciario por vía de su plana mayor. Esto permite, por supuesto, una mayor efectividad porque es un mayor despliegue de efectivo, pero también el hecho de que no sean anunciadas y no dependan orgánicamente de la propia unidad penitenciaria hace que de alguna manera se reduzca la posibilidad de alguna falta de efectividad por la familiaridad, el contacto permanente con el preso. Quienes están en el grupo de requisa no tienen contacto regular y familiar con los privados de libertad, no son celadores, no están a cargo permanentemente de su guardia y custodia y actúan como un grupo de choque externo que además trabajan a cara cubierta, con lo cual tienen toda la libertad de acción. Y los últimos protocolos que se han librado desde la Secretaría de Asuntos Penitenciales a instancia del Gobierno de Santa Fe incluyen que las requisas van a ser cada vez más potentes en su despliegue. Es decir, había una requisa en la que no se encontraba algo que se estaba buscando, bueno, se procede a desmantelar televisores, a retirar artefactos sanitarios cuando no son antivandálicos que ya vienen con la obra. Es decir, es una requisa mucho más profunda y con mucho menos contemplaciones. Es decir, si el preso por ahí se queja, no le gusta, se hace igual y esto evidentemente trae resultados y están a la vista.